Pero esta semana me llamó bastante la atención una chica aquí de la catedral, porque ella estaba escondida, el talento de ella enterrado. Y yo pregunté para ella si ella sabía cantar, ya había hecho curso de voz, de música, de canto, y ella me dijo que no. Y yo dije, ¿dónde aprendiste a cantar? Y ella dijo, no sé, solo canto en el baño. Y quiero un aplauso, una demostración rápida de talentos para Mili. Venga acá, Mili, pasa adelante. Dame el micrófono aquí para Mili, porque suba aquí, Mili. Mili es un ejemplo de talento escondido. Ahí está el micrófono. No queda con pena, Mili. Ya está. Ella no está de maquillaje, gente, porque ella está con vergüenza mismo. Está roja así por eso. Pero Mili, un talento, un ejemplo. Yo sé que tienen varios. Suba su micrófono para no quedar. No, queda aquí. Solo no apunta el micrófono para la bocina. Mira que ella no sabe mismo, ¿vieron? Ella no tiene la intimidad con el micrófono. El micrófono tiene que siempre aguantar así. Ahí. Y mira, vamos a escuchar Mili cantando. Es mejor que yo hablar aquí. Tengo una pista aquí, ¿verdad, Mili? Vanessa me envió. Queda tranquila, respira. Todo saldrá bien. Oiga con atención este talento que estaba enterrado. Y ella dijo para mí que no sabe cantar. Aplausos para el talento de Mili. Yeah.
aplausos uma vez mais. Aí esta chica, aí ela pergunta assim: "Donde aprendiste a cantar?" Ela diz: "Eu não sei." E ela vindo para lá e ferrota U, invitada para a equipe de voleibol. Voleibol, onde está a equipe de voleibol? A ela le gusta voleibol, pero sabe cantar ou não sabe cantar? Sim ou não? E é isto, ó, Mili é solamente uno de vários exemplos que há entre ustedes, que você tem talentos escondidos, guardaditos dentro de seu coração, pero la vergüenza, la pena de cantar. E aí está a demonstração. Graças, Mili, que Deus lhe bendiga. Aplausos uma vez mais, gente.